ajedrez, el Yankee llega hoy de Miami. Ya lo sé, señor. Vamos a ir a recibirlo con las chicas. Bueno, me parece muy bien. ¿Quién es el Kia, jefe? El Kia, como vos le decís, hija, se llama Esteves y es un argentino que trabaja en una agencia internacional de antidrogas en Miami. Trae información muy valiosa sobre la Argentina. Y ojo, viaja de incógnito, por lo cual nadie tiene que enterarse. ¿Y cómo lo vamos a reconocer? Viaja en un jet privado. Esteves adelantó. Ya salió del aeródromo. No puede ser. Sí, llegamos tarde. ¿Y ahora qué hacemos? Y volver. Seguramente Esteves habrá ido para la oficina. Ya me parece escuchar los gritos de Chape. Y como Parodi se quedó con la mayor parte de nuestro territorio en Buenos Aires, tenemos que encontrar una solución. Infraestructura ya no tenemos. Así que vamos a tener que ir a negociar con él. Pero vamos a obligarlo a venir al pie. La cana anda detrás, así que eso nos favorece. ¿Te quedó claro? Bien. Bueno, anda nomás, termina esos llamados que tenés que hacer y volvé. Hola. ¿Están listos? Bien. Recuerden lo que les pidió Marcos. Trabajo limpio. ¿Ok? Los muchachos le van a dejar a Parodi tu tarjeta de presentación. Muy necesito verlo, es urgente. No creo que sea un buen momento, Heráclito. A mí me vas a correr con eso. Mira, con la información que le traigo, te lo dejo mansito como un cordero. ¡Que llegaron tarde! Unos minutos, señora, el avión se adelantó. Pero eso no es excusa, Cedrés. Me hicieron quedar como la mona. ¿Dónde está el tipo ahora? No lo sé. Supongo que en cualquier momento va a tomar contacto con nosotros. Bueno, espero que lo haga rápido, ¿eh? ¿Saben qué? Ametallaron a Parodi. ¿Está muerto? No, se salvó. ¿Quién fue? Ah, eso es lo que me gustaría saber a mí. ¿Marcos? No, Marcos no existe más. Tiene la estructura deshecha. Seguramente es alguien que está queriendo ganar territorio. Pero toda esta información la traía el Yankee. Gracias a ustedes, vaya a saber en qué lugar de Buenos Aires está perdido. ¿Y vos qué haces acá? Ah, ¿cómo le va, comisario? Mire, justamente... No tenemos tiempo para pavadas, che. Atención, está con un morro de perros. Ah, no le puede ni hablar. Solamente eso. Ni hablar podés con el tipo. Oh, Dios mío. Y por eso me venís a mangar a mí. No. Vine porque a vos te interesa la información que tengo. ¿Qué? Ahora sos cana del todo, ya. Cállate. ¿Y por qué crees que me va a interesar el tema de Parodi a mí? Porque el que lo volteó fue Marcos. Déjalo, Heráclito, de una vez. ¿Eh? Tarta, por favor, ¿Marcos está en Buenos Aires? Sí. ¿Dónde? Somos gente de oficio.
Dios. Y no hay más. Con esto encendiste la luz. ¿Me esperaban, su comisario? ¿O una falla en su seguridad? No creo. Hay muy pocas personas que saben que usted está en Buenos Aires. ¿Entonces me vendieron desde Miami? El agente de Parodi se hicieron pasar por policías, pero no lograron engañarme. Vamos a investigar. Se lo agradecería. No me va a presentar a su gente. Sí, cómo no. La oficial inspector Vega. Encantada. La oficial inspector Espina. Encantada. Hola. Con nenas como esta, seguramente los narcos se entregarán directamente. Por lo menos eso es lo que yo haría. Señor, el comisario inspector Chape lo espera. Con permiso. Suyo. ¿Qué pasa? ¿No tienen trabajo ustedes? No. ¿Ah, no? Bueno, archiven esto. Es el protocolo de Esteves. Toma. No entiendo cómo se pudo haber filtrado información. Eso ya no importa ahora. Traigo toda la operatoria de Parodi. Eso sí, me gustaría participar de las acciones con ustedes. Bueno, eso es algo que tendría que consultar con mis superiores. No pienso participar, simplemente observar. No les voy a traer problemas. Bueno, si es así. ¿Qué novedades hay? Ametrallaron la quinta de Parodi. Lo quisieron bajar. No se engañe, comisario inspector. Simplemente lo quisieron asustar, le dieron un aviso. A ninguno de ellos le conviene que Parodi desaparezca. Buenos Aires se convertiría en un caos. Perdón. A ninguno de ellos no, pero a nosotros sí nos conviene que muera. Para eso vine. Le tengo datos muy precisos para desbaratar la organización. ¿Para qué te sirve ese dato a vos? Porque tengo una cuenta pendiente con Marcos. ¿O te olvidaste, Dana? Lo único que vas a conseguir es meterte en quilombo. Problema mío. Seguro, pero después termino yo en el medio. Bueno, si no quieres meterte, te podés abrir. No te necesito. Bueno, calmate, ¿dónde está el aparato? Nene, ¡el aparato! Ahí, en el saco está, che. Hola, ¿quién habla? Bien, señores. Aquel señor va a colaborar con nosotros en los operativos. ¿Qué quiere decir, señor? Quédese tranquilo, su comisario. Usted seguirá al frente de todo. Me alegra que quede claro. Vamos. Buen día. ¿Pudo ubicar al informante? ¿Cómo era que le decíamos? Buche. Sí, pero por favor no lo diga delante de él. Mire que no le gusta que lo llamen Buche. Hola. ¿Qué tal, nene? ¿Qué tal? ¿Me gustaba, Chape? Sí, justamente estábamos hablando de vos. Bueno, Esteves es de Miami, ¿eh? ¿Qué tal? Mucho gusto, Carrizo. Así que vos sos el famoso nene Carrizo. ¿Famoso? ¿Por qué? En la agencia se habló mucho de vos. Le quemaste $1,000,000 a Marcos. Parecería que te hubieses una cosa personal con él. ¿Y con eso? Simplemente un comentario. Marcos está en Buenos Aires, Chape. ¿Cómo? Sabíamos que preparaba un viaje. Hasta hace 2 días estaba en Roma. ¿Pero por qué no me lo dijo? Porque Marcos no existe por ahora. Para mí sí. Para mí también. Pero si queremos verle la cara a Marcos, primero tenemos que sacar a Parodi del medio. Está bien, tiene razón. ¿Y nene, vas a colaborar con nosotros, sí o no? Lo único que nos faltaba es que venga un yanqui a darnos órdenes. No, no nos da órdenes. Trajo la información. Pero la operación la dirigimos nosotros. Dejate de joder, negro. No le des más máquina al jefe, ¿eh? Mejor me callo la boca. Ahora, vos te diste cuenta lo babosas que están Vero y Marce atrás de ese yanqui, ¿no? Es patético. Hay un hombre solo. Debe haber más. Hay que acercarse. Yo voy. No, una mujer sola puede levantar sospechas. Vamos juntos. Marcela, si querés, hacemos como que somos una pareja sanata y nos metemos. Bueno, entonces yo voy con vos. Bueno, perdone, oficial, pero si usted está con el operativo a cargo, ¿no sería mejor que vaya ella? Sí, 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 claro, cómo no. Vayan, vayan. Back.
Te salgo. Sí, un auto. ¿Se fueron? No. ¿Y ahora? Todavía están ahí. ¿Se puede saber qué pasa? ¿No viste el auto? El auto entró en la fábrica hace media hora. No sé, no nos dimos cuenta. Estábamos acá y... Bueno, basta de pavadas y entramos. No, ¿así de una? No. Decime, ¿se te ocurre alguna otra idea? Yo tengo otra idea. Vengo a ver al Ronco, de parte del Pala Fabiani. Ya, a ver. A ver cómo estás, déjate. ¿Bien? Está bien. ¿Puedo pasar? Sí, pasa, bien. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? ¿Estamos loquitos? ¿Eh? ¿Estás loquito? Otra manita, papi, otra manita. A ver, acá, ahí está. Chino, ¿estás en posición? Sí. ¿Vero? La parte de atrás cubierta, jefe. Bien, negro. Atentos que vamos a entrar. Usted se queda acá. Con vos. Quiero hablar algo. La policía reventó el laboratorio de Parodi y le secuestró toda la merca. Y ahora Parodi va a tener que venir al pie. El operativo fue un éxito. Incautamos 500 kilos. No me interesa, no soy policía. Sí, yo lo sé. A mí tampoco me interesa demasiado. ¿Podemos hablar claro? Yo estoy a la misma que vos. ¿Y cuál es la mía? Matar a Marcos. ¿Vos sos policía? ¿O no? Acá y en cualquier parte del mundo son todos iguales ustedes. No te confundas. En la agencia ya no somos tan ortodoxos. Además, a mí ya no me importan los métodos de la agencia. ¿Qué me quieres decir? Nene,
Quiero matar a Marcos, legal o ilegalmente. ¿Por qué? Por razones parecidas a las tuyas. Él mandó matar a tu viejo. Bueno, bajó a mi hermano. ¿Por qué me estás contando todas estas cosas a mí? Porque necesito abrirme de la brigada. Porque con ellos encima no puedo hacer nada. Porque necesito tu ayuda. Quiero matar a Marcos. ¿Estás conmigo, sí o no? Felicitaciones, muchachos. Fue un trabajo perfecto. Gracias, señor. ¿Dónde está Esteves? No sé, señor. Creí que había venido para acá. No. Bueno, de todo modo mejor, porque en cualquier momento va a caer el periodismo y no quiero que lo vean. Perdón, muchachos, ¿cómo estoy para hablar con la tele? Tendría que ponerse un poquito de polvo, ¿no? Perdón, ¿dónde? ¿Dónde? En la pelada. Ah, ¿qué, tengo mucho brillo? No tiene pelo. Cedrés, en 5 minutos quiero un informe detallado en mi escritorio, ¿está bien? Sí, señor. Perdón, comisario, ahora sí tengo. No, ahora no. ¿Por qué no? Lo que viene. ¿Pero por qué no me presta atención, comisario? Vero. Ah, no, para nada. Conmigo no cuente, yo no escribo a máquina. Marcela. No puedo, señor. Tengo faltas de ortografía. No, a mí ni me mires. No. ¿Por qué Rodríguez siempre? Rodríguez a la burra. ¿Por qué siempre yo, Vení, Rodríguez. ¿Qué pasa, jefe? ¿Qué pasa? ¿Vos conocés la ley del gallinero? No, para nada. Bueno, así con anteojos está mejor. Vení que yo te voy a fijar. A ver. Marcela, quiero hablar con vos. ¿Ahora? Sí. Bueno, dale. No, acá no. Vamos. Vamos. Te escucho. ¿Qué pasa entre Carrizo y vos? Pará. Pará, ¿por qué me preguntas eso? No pasa nada, ¿por qué? No te hagas la estúpida, Marcela. ¿Y qué si hay algo con Carrizo? Vos me juraste más de 1000 veces que con él no te pasa nada. Verónica, ¿por qué no sos más clara y hablas de frente? Si estás enamorada de él, si te gusta, o si querés tener una historia con Carrizo, ¿por qué no lo decís? Yo ya estoy harta de ese jueguito histérico que haces con él. Habla. No. No voy a hablar de eso. Marcela, vos sos mi amiga, ¿no? Compañera de trabajo. Es lo mismo. No. Está bien, igual yo te voy a dar un consejo. Carrizo no te conviene. Es un chorro. El día de mañana vas a tener que elegir entre meterlo en cana o violar la ley. Son dos mundos totalmente diferentes, Marcela. Ni él entra en el tuyo ni vos en el de él. Abrite ahora que todavía estás a tiempo. Después vas a sufrir. No te conviene. ¿Sabes que no te creo nada de lo que me estás diciendo? Y ahora yo te hago una pregunta. ¿Eso me lo estás diciendo a mí o te lo estás diciendo a vos misma? Buenas. Che, ¿el nene? No sé. ¡Qué macana! Tenía que verlo urgente. ¿Tengo un dato para él? Dáselo a la caca. A la cana. ¡A la cana! Si no me dan bola. Estos chitrulos están enloquecidos con un tipo que vino del norte. Hay que joderse. Hasta los buchones son importados. ¿Vos le querés sacar guita, tranquilo? No es por eso. Solamente. Yo tengo un dato que ni la cana con los satélites lo tiene. Qué lástima, ¿eh? Te lo vas a tener que tragar. Che, ¿y esas dos qué hacen acá? Eso mismo me pregunto yo. Parece que se encariñaron con el lugar. Bueno, decíame suerte, Dana. Por ahí no lo necesito el nene. Llegó la primavera, ¿cómo están mis margaritas? ¡Tomátela! Ven, esto me da alegría de vivir. Ser siempre bien recibido. No estamos de servicio, Heráclito, estamos hablando. Bueno, che, por lo menos me hubieran escuchado el dato que tengo. Parodi se va a reunir con Marcos y ustedes no... Bueno. ¿Con Marcos? ¿Dónde? No, chica, yo soy un poco cargoso, ¿es cierto? Tomen el cafecito tranquila, charlen. ¡Espera! Mira, sentate acá. Ay. Desembucha. ¿Empezamos con una copita?
crees ahora? Sí, te creo. ¿Lo bajamos? Lo bajamos. ¿Lo hacemos ahora? Tranquilo, esto hay que planearlo bien. Vamos a hacer mañana, yo te llamo. Está bien. Eso sí, no le digas nada a nadie. Especialmente a la gente de la brigada. ¿Te crees que soy un lobo? No, no lo digo por eso. Lo digo por la oficial Vega. ¿Estás saliendo con ella? No, no estoy saliendo. ¿Por qué? ¿No ves cómo se puso cuando te besabas con la otra? Algo de mujeres entiendo. ¿Esa mina está loca por vos? ¿Ese dato es correcto? Heráclito dice que es de buena fuente. ¿Pero qué hace Parodi con Marcos? ¿No era que ese ya no corre? No sé, vamos a esperar a Esteves a ver qué dice. ¿Pero quién es este Esteves? ¿Se puede saber? Vino a traer una información, ya la dio. Ahora los que tenemos que actuar somos nosotros. Pero no, no es así, Esteban. Esto es parte de una campaña internacional y no quiero que nos cortemos solos. Pero jefe, no vamos a tener otra oportunidad como esta de agarrarlos a los dos juntos. Yo voy a hablar con el juez. Pero hasta que él no lo ordene, no se mueve nadie de acá. ¿Estamos? ¿Qué haces, Danita? ¿Qué haces, nene? Estaba cerrando ya. ¿Me servís algo fuerte, por favor? ¿Qué te pasa? Nada, por. Muchas gracias por la confianza, ¿eh? No sé qué hacer, Dana. ¿Con qué? Con Marcos. Con la yuta, con mi vida. Nene, ya te dije mil veces que te olvidaras de Marcos. El dato me llegó hoy. ¿Se lo pasó al juez? Sí. Y está muy entusiasmado con la idea de atrapar también a Marcos. Sí, puede ser. Si Parodi cae, Marcos puede llegar a recobrar el dominio del territorio. ¿A qué hora es la reunión mañana? Quédate tranquila, mamá. Me voy a casar, voy a tener hijos, vas a ser abuela. ¡Ah, nene! Me voy a transformar en un dolobo infernal. Pero mira la cosa que decís. Pero por favor, che. Hola. Carrizo, hoy a las 10 de la mañana en las cocheras del hotel, ¿ok? Ok, ahí voy a estar. Hasta luego. Era ella. No era ella. Mamá, me voy a bañar. Nene. No dormiste nada. ¿Por qué no dejas todo lo que tenés que hacer para otro día? Parodi. Marcos. Mira, vamos a tener que dejar la reunión para otro momento. La cana está enterada. No importa cómo lo sé, lo sé. ¿Y que vos te querés arriesgar? Entonces. O sea, cuando llegue el momento, yo te aviso. ¿Viste? ¿Viste que no te guardo rencor? Si no hubiera dejado que te volteen, Parodi. Bueno, anda. Y cuídate, ¿eh? Por favor. Cuídate mucho. Mirá que toda la policía está detrás tuyo, Parodi. Chao, viejo. Chao, chao. ¿Y ahora qué hacemos? Seguir con el plan. Bajarlo a Carrizo. Algo que vos nunca lograste hacer. No me jodas, mocoso. No, si no te jodo, al contrario. Digo la verdad. No te preocupes. Tu hermanito menor lo va a bajar. Lo va a conseguir. Te va a dar el gusto. Bien, hermanito. Desde esta ventana lo vas a ver caer. A las 10 de la mañana. Va a caer. Señores, muy bien. Llegó la orden del juez. Vamos a comenzar la operación tal cual la planificamos. ¿Y el yanqui no viene? Qué raro, ¿no? A mí ese tipo no me gusta nada. Bueno, basta de pavadas y pónganse a trabajar, ¿eh? Suerte. Gracias, bien. Señor. Sí, gracias. Pero arranca con Rodríguez. Señor. Marcela con Gabriel. Si no, okay. Vos venís conmigo. Vamos. Okay.
Heráclito te estuvo buscando por todos lados. No te encontró, le pasó el dato a la caca. A la cana. No me interesa. ¿Quién te entiende a vos, nene? Yo me entiendo, Tarta. No me interesa. Ahora, por favor, tengo cosas que hacer. Gracias por todo. Chao. Pero, escúchame un cachito. ¿Se acabó? ¡Hola, Tarta! Oh. Naranja y facturas. Y además, una sorpresa. ¡Tatán, tatán! ¿Qué pasa? Qué rico vigilante. Tarta. Sí. ¿Por qué no vamos a ver la rosa china? ¿De qué? ¿Qué cosa? ¿Qué? La rosa china. ¿Qué rosa? La flor, te la muestro. Dale, dale, vieja, dale, dale. Carrizo, tengo que hablar con vos. Perdóname, Vega, no tengo tiempo. Gracias. Es sobre Marcos. Lo vamos a voltear. ¿Ahora? Sí, nos llegó el dato de que se encuentra con Parodi. Pensé que te podía interesar. Sí, por supuesto que me interesa, pero banca un segundito que tengo que hablar con el Tarta. ¡Tarta! ¿Y ahora qué, nene? Tengo que despegar de Verónica Vega, me están apretando. Escúchame lo que tengo que... Vamos a ir a buscar a Marcos. Creí que tenías que saberlo. Está bien, gracias. Si querés, te espero. Bueno... Carrizo, ¿qué haces acá? ¿Y vos? Tarta. ¿Te das cuenta cómo viene la mano, no? Con estas dos, no puedo despegar. Sí. Me tenés que hacer un gran favor. Escúchame bien. ¿Qué querés que haga? Ya son casi las 10. No te preocupes, hermanito. Falta muy poco. Sí, sí. Falta muy poco. Por fin, Carrizo. Por fin. Volaron, jefe. Alguien les avisó que los íbamos a reventar. Le dije, Subco, que Marcos no iba a estar acá. ¿Y vos cómo lo sabés? Intuición, nada más que intuición. Llamó Chape. Dice que recibió el informe que pediste a la policía de Torcuato. Decime. Bueno, los cadáveres que encontraron pertenecen a un remisero y a un yanqui. ¿Llamaron a la agencia de Miami? Sí. La descripción de Esteves no coincide con el que nosotros conocemos. Pero coincide con el cadáver de Torcuato. Sí. Ya me parecía. Ese es Cana. ¿Pero para qué vino? ¿Qué es lo que quiere? Reventar a Parodi. No trabaja para él. Trabaja para Marcos. ¿Y vos cómo lo sabes? Porque me vino a buscar a mí. ¡Ay, Dios mío! ¡El Tarta! Se está muriendo. Calmate, nene. Contame, ¿qué sabes? Marcos se instaló con un nombre falso. Después del atentado voló del hotel. Y agárrate. Ese tal Esteves en realidad es Raúl, hermano de Marcos. ¿Es el hermano? Todo esto lo hicieron por mí. No, no solamente por vos. También querían bajar a Parodi. Lo tenemos que agarrar. ¿Me escuchaste bien? Lo tenemos que agarrar. Tranquilízate, no tenemos dónde buscar. Heráclito. Carrizo. Heráclito. ¿De dónde sacaste los datos que trajiste sobre Marcos? Hay algo que no me cierra. Si Marcos quería reventar a Parodi, ¿por qué le avisó que íbamos a ir nosotros? Y acordate lo que dijo el tipo. A nadie le conviene que caiga Parodi. Marcos no tiene estructura, lo quiso debilitar a Parodi para negociar con él y se iban a reunir con él. Entonces quiere decir que Marcos y el hermano pueden estar en Buenos Aires. Exacto, y se van a reunir con Parodi. ¿Pero dónde? Y eso es lo que tenemos que averiguar. Traigan a los detenidos del operativo. Alguno va a cantar donde está aguantando Parodi. Y estaba acá, tomando un trago.
acá? Sí, acá. ¿Dónde te crees que levanto información? En el Hyatt. ¿Y cómo lo conociste al tipo, Heráclito? Mirá, el tipo se me acercó y me invitó una copa. Lo hizo como de casualidad. ¿Qué de casualidad? A ese tipo te lo mandaron, fue pago. Hay que averiguar quién es ese tipo. Ese. Raúl te pagó. Raúl te pagó para pasar información. ¿Dónde está? Decime dónde está. Chao, chicos. Me voy al hospital a hacerle pata a la madre del tartán. Cualquier cosa me llama vieja, ¿eh? Sí. Chao. Lo perdí, Vega. Ese tipo no sabía absolutamente nada. No te preocupes, Carrizo. Ya nos vamos a volver a cruzar con Marcos. Qué pesadilla, por Dios. Primero mi viejo. Después el sobrino de Dana. Ahora el tarta. Lo querés mucho, ¿no? Nos criamos juntos. Un tipo con un corazón. Único. Siempre fue muy pobre. O sea que en el colegio él... siempre se robaba un alfajor. Y me daba la mitad. Está llorando. Eso. ¿Qué pasa? ¿No puedo? Sí, puedes. Sí. Sí, puedes. Claro que puedes. ¿Qué pasó? No, nada. Te quedaste dormida y te estaba despertando. Hola. Hola. Marcela, ¿cómo sabías que yo estaba acá? Tenemos el lugar donde se van a encontrar Parodi y Marcos. Vamos a ir a reventarlos. ¿Te das cuenta que, como yo te digo, yo no sé cómo hace, pero este pendejo se me escapa siempre? No te preocupes ahora. Ya lo vamos a agarrar. Ahora preocupate del encuentro con Parodi. Y después de esto, nos vamos. Marcos. Mi querido Parodi, ¿cómo estás? Tenía tantas ganas de verte. Y yo a vos, Marcos. Yo a vos. ¿Le avisaste a Vero? Sí. ¿Y dónde está? No sé. ¿Otra vez se mandó sola? ¿Dónde está? Le digo que no sé. ¿Estás listo? Sí. A Raúl déjamelo a mí. Se lo debo al tarta.
Bueno, Parodi, creo que a partir de ahora vamos a estar un poco más de acuerdo, ¿no? ¡Policía! ¡La cana! Hay una salida por atrás. Vos, cubrinos. Vos no, Parodi. Te quedás acá. Marcela, Rodríguez, vayan a aquella punta. Nosotros lo cubrimos. Parodi. Está vivo. Encárgate, chino. Llama a una ambulancia. Gracias. Soy tu amiga. Compañeras de trabajo. Es lo mismo. ¡Marcos! ¡Quédate quieto porque disparo, Marcos! ¿Y tu hermano? ¡Aquí estoy, muñeca! Larga el arma. Está bien, larga, tranquilo. Está bien, está bien, está bien. Está bien, pará, pará. Es una pena que tenga que bajarte. Sos muy bonita, ¿sabes? Bueno, nena. Saludos a Carrizo. ¡Soltalo! Soy tu novio. ¡Déjala! ¡Ni lo sueñes! Deja el arma o la bajo. ¡Carrizo, tira! ¡Tira! Le haces algo y te quemo. Te juro que te quemo. ¡Carrizo, te dije que tires! ¡Tira! ¡No! ¿Cómo están? ¿Pasó algo? Igual, igual. Es difícil que reaccionemos. Anda, déjame. Déjame. Me voy a quedar un rato yo. Sirve de algo, Tarta. Pero el tipo que te hizo esto es Boleta.
vayas, Tarta. Sin vos me voy a sentir muy solo. ¿Vos te acordás cuando éramos pendejos y salíamos a robar cubiertas? Yo podía zafar a veces. Y te dejaba de garpe a vos. Siempre te metía en quilombos. Pero te lo juro que si zafás de esta, no te jodo más. Pero nos vamos juntos, Tarta. Nunca pensé encontrarme con el día.